es el día. ¡Ah! Ya estoy en Madrid, ya estoy vestida. De hecho, mirad qué pedazo de camiseta que tengo. O sea, no es la mejor camiseta del mundo. Sí lo es. Me lo he comprado especialmente para el concierto, que hoy es el concierto de One Direction. Me acaban de bajar JP y Chus y Chavin, que se venían a grabar cosas en la radio. Así que me he acoplado, me he bajado en su coche y me voy al concierto. Ya voy a quedar con Pablo. ¡Vamos a por Pablo! Bueno, como me he adelantado de tiempo, he decidido dar una vueltecita turística y me he venido al mercado de San Antón, que tiene una pinta guay, así que voy a dar una vueltecita. Como me adelantaba Pablo, hemos quedado a las 5 y media y ahora no son ni las 5, y voy a dar una vueltecita. De camino ya directamente a verles. A enfrentarnos a niñatas desesperadas. Efectivamente. Vamos a morder cuellos. Hay gente que lleva haciendo cosas durante 4 meses. Nosotros le vamos a quitar todo. O sea, le vamos a morder, le vamos a escupir, le vamos a tirar al suelo y vamos a ir. En primera fila, yo. Aparte que Harry me dijo antes que él me tiene un sitio reservado. Sin cola ni nada, es todo muy raro. Y sí, casi nos ponemos en una cola que no hubiese. Y estamos dentro y en nada, y además hay montón de espacio, o sea. Pues nada, pues ya estamos, ¿no?
Pues Pablo ya se fue y yo estoy de camino a Villalba y os voy a contar un secreto. Me gusta Madrid, me gusta mucho Madrid y ahora mismo me siento un poco perdida. Me da igual, yo me siento bien con esta ciudad, yo estoy bien, no pasa nada. Creo que ese es mi autobús. No estoy muy segura porque la verdad es que estoy un poco perdida, pero espero que ese sea mi autobús. Y ya estoy en casa, uy, y pues me voy a dormir. Nos vemos mañana. ¡Chao!